Hola, buenas tardes, me gusta TV Monde Pop, no, al chiringuito de San Roc, al chiringuito de San Roc. Tenim com no, com sempre, a l'alma mater d'este programa i casi de Mont de Poble. Don Diego López Molina. Buenas tardes, buenas a todo tardes. El mundo. Hostia, voy. Vaig a esplayarme, tío, que me ha tocado hacer el programa en castellà antes, ¿no? ¿Qué creus? Vosotros en castellà me ha tocado hacerlo. Pero yo le voy a hacer referencia a Manolo porque digo que desde Granada y igual. De gente de fuera, pero es comprensible. Sí, más o menos es comprensible, yo creo que sí. Pero después se ve que hay traducciones y eso. Y también... Ahora, pero siempre yo también tendría que pararlo en castellà, porque estos nos venden de Chile también, ¿no? Sí. Yo voy a hacer el programa en Valencia. El corrector lo que yo hago es que usted el partido. Pues el corrector yo. Es el corrector eso. Bueno, pues bueno, extra. Y tenemos como nosotros también tenemos a Felipe. Felipe, Mireia, Jessica. Diego, María José. Izan, Zaira. ¿Qué falta? ¿Algo más? Bueno, buenas tardes. Un aplaudimiento para Montepoble, ¿no? Venga, va. Vamos. Santi, Yolanda y Alexis. Un aplaudimiento para Montepoble. Vamos, vamos. José Antonio Bachero, buenas tardes. Bueno, ¿cómo estás? ¿Cómo te va la vida, rey? Ya, más claro el agua, ve, ¿eh? Supongo que el Barça Castelló. Qué grande. Ya te han chisado por un museo de la casota, ¿eh? Ya te han chisado, Niki. Bueno, pues nada, vamos a hablar aquí de lo que toca, ¿no? De lo que pertoca. Alcora, estem ahí. Fem una pincelada de Castelló ràpida i anem a Alcora i a Alcora, però no res, dos minuts. No, Diego, i luego l'Alcora, Alcora. No sé qui hi ha ahí, però bueno. No, però un minuto al Castelló. Pincelada del Castelló jugue el dissabte. No. El domingo a les 7 de la tarda en La Coruña. Muy bien. Dos minutos, ya está. A ver, ¿cómo se presenta el partido? Pues ahí puede ganar cualquiera, ya lo tengo así de claro. Y digo lo mismo que con el Alcora, que no ha llegado a la promoción, no la va a ganar. Ya está. ¿No quieres ver algo? Pues bueno, no, yo no quiero nada más. Coincide, bueno, el domingo no, pero el sábado. No. O sea, tenemos promoción de la Alcora, que ahora hablaremos de la Alcora. La cuestión, el Castelló. Bueno, eso yo creo que será un caro club, el Depor, pero el Depor tampoco es que haya este año descubierto América, ¿no? Castelló le puede ganar a cualquiera. Correcto. Y contra cualquiera también. ¿Tú qué opinas del Castelló? No sé, ¿no? Yo de la playoff. Lo que le diría en algún vídeo de eso. Pues nada, la pinceladita. Molta sort, que tingui un resultat guai en Coruña i el dissabte que ve en Castalia a rebentar Castalia. I si se ganara això, pues ja passaria a jugar contra el... Bueno, el Alcorcón no sé qual és l'altre. Castilla o Barça B. Ah, no és el Alcorcón? La qual que he vist jo, Castilla o Barça B. Ah, pues seria Castilla o Barça B, bueno. Serà el Barça B. Sí, pero el Barça ahí en Castalia se le plantó cara. Me gustó mucho el juego del Barça, ¿eh? Con Márquez de entrenador. Siempre juegan bien. ¿Eh? Sí, siempre juegan bien. Bueno, pues pampa por ellos. Y vale, pasen ya al Alcora que vamos ya este dissabte al Sing de la Vesprà. Alcora, o sea, Alcora Callosa de Segura. O del Segura. Diego, haz una pinceladita, tío, de lo que esperamos para el sábado. Hablamos de las entradas, de donde las venden y tal. Tienen en Versalles, en la cafetería de Versalles tienen entradas. Y después en el campo de fútbol, a partir de mañana, creo que el miércoles, jueves y viernes, de 7 a 8 euros. Pero puedes decir el precio, ¿no, Diego? Porque sí, son 10 euros, pero te dan dos entradas. Tú, por ejemplo, vas a Versalles y pillas una entrada. Te dan otra, pues si se pasa eliminatoria, ya que te la compra ahora, ya tiene la entrada. O sea, que te saldría 5 euros el partido, sí. ¿No? Y después es que la que va a comprar aquí pues son 15 euros en taquilla. Es mejor comprar anticipada, claro, todo el mundo. Y dos antes del partido también. También depende, pero no. No hay del partido. No pone la hoja de que ha pasado el club. Ah, que estará allí bretones y... Claro, pero si te pasa la puerta igual. Ah, también venden los de 10 euros. Que yo las quitaría ese día. Claro. Yo ese día las quitaría. No sería toda la semana para comprarlo, ¿verdad? Ahí fue lo que me han dicho a mí. Y era conflicto porque quisieron pactar con el Callosa un precio de 10 euros. Pero la gente dijo que no, que 15. Entonces, para la gente del pueblo, 10 euros. Y la que venga de fuera, que se lo pague, claro. Lo pague. O lo pagaremos aquí. Claro. Eso está bien así. Sí, no, nosotros allí ya veremos cómo lo arreglamos. En un principio son 15. Ya veremos. Pero para allí te llevará una sorpresa. No, si de 15 no creo, pero bueno. La cuestión es que eso tiene que ganarse antes. Claro.
José, ¿qué opines de este año y mig que esteu vivint, en el món del esport, més concretament en el futbol, en Alcora? Tu, brutal. Perquè tu fa molts anys, jo me recordo que també va ser un... José Antonio és un dels principals també, no?, del Frente Orellut, aquest grup d'animació que està detrás de la porteria, que és un espectacle, no? Hòstia, estic con lo del Frente Orellut. A mi també me passa, que no pasa res, yo no tengo ningún problema. En barricadas, en todo correo. Frente Azulejero, está José, está Piso, está Dani, como más veteranos, Dani Madino, y después ya han chavales mucho que no, y bueno. José, tú, por eso, lo que volía decir yo, José, fa molts anys, pues, lo menos 20, seguro, está ahí también al front de Força Alcorina. En el bàsquet. En el bàsquet. I s'omplia la grada del fondo, també s'omplia detrás de la porteria, detrás de la canasta del caballà, com mira que va moró, s'omplia quasi, i la general. Vam anar a Magariño, a Madrid, va ser brutal. Vas anar tots estos a Magariño? A Magariño, a Massete. Vam anar a desplaçaments que vam arribar a Magariño. Però Magariño és en els estudiantes? Jugar el primer de l'Alcora, que solo jugar el primer equipo de estudiantes. Però quan vam arribar ahir a Magariño, que fèiem bou aquí, el vello. No vam arribar aquí, tio. No vam arribar allí, un autobús. Quants anys parlem? Quants anys parlem? Jo he dit 20, però... Més de 20, eh? 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, era si series un crío, tío. Madre mía. Bueno, la cuestión va a arribar al Magariño, así que... Un pueblo de mierda hablando mal, que tenga el ambiente que tenéis, tío. ¿Qué va a durar yo? ¿Un año? ¿Un año? Sí, un año. Está ahí un moreno que... No sé si un chico de color que le dieron Wood. Wood. ¿Tení Wood? ¿Tení Wood? Vale, me igual de color. No, sí, la cual tiene un gran equipo, lo que es, aparte del equipo también viene todo lo que jugamos con más antes, que luego está de moda botánico, botánico, tío, de vacaciones, pero viene bien cuatro profesionales del fútbol, tiene el modelo. Tercer, Michel, el que está en el PP, que... Ah, Michel, que está en Michel García. Claro, claro, va a venir... Por eso te decía de recogimiento. Dani García, que es de Madrid, el chaval del mundo. Tío, usted cuando recordes, señor. El chaval, a mitad de la Madrid. No aguantaremos la categoría. ¿Por qué? Ya no tenía claro él, ¿no? Qué liga, Eva, por lo malcora, tío. Es que, amiga, ellos no son conscientes de lo que va a arribar. Claro, es que no son conscientes, tío. Es que es lo más que digo yo ahora, tío. Mucha gente dice, no, que de esa tercera, esto, lo otro, hostia. Yo que en la Alcora no he estado nunca, no he promocionado nunca a tercera. Es que intentar subir a tercera división, estar en tercera división, hay gente que no es consciente de lo que supondría para la Alcora. Porque muchos dicen que económicamente, no es viable. Se busca, pero escúchame, tío, que tercera división. Es que, hostia, yo, parda, es que subes contra el Castelló, el Roda, el Villarreal C, que son chavalitos todos de juvenil. Es que está alzado por toda la liga de los meses. El chilicitano. Yo te digo una cosa, yo sí. Y tú dices, no es que el Soneja ni mucho menos. Yo pago un partido de los Sonejas y yo tenía que volver un partido de los Sonejas y a mitad llegaba en Badalona. Mira, yo que un barraquero que no me esté Força y Força y pero eso no se podía, porque el día de mañana igual Llopis el tens así. No, no, José. Que me vale igual Llopis. No, pero barraquero. No, Llopis no podía ser así. La vida pega de voltes. La vida pega de voltes. Que no, que me gana. Pero yo no sé si piensa que Soneja, que el Soneja para mí que tenía ese problema un día con Pasos de Ibar. Claro. Los Ibarzos estuvieron en tercera. Los Ibarzos iban en tercera, la que ahí cambié. Madre de Dios, que nos han parado. Tampoco eso no lo dejaría. Vas a en tercera porque tenía ahí una aposta firme de Tau, de Carlos Camagor. ¿Y tú quieres decir que el futbolista de Soneja en tercera dejará jugar? Y si despalete no tiene ni baños, ni baños, ni tiene los jugadores detrás al lado de la cantina. Son lamentables. No es normal, para un padre, un tío que tiene. No estaba allí. A ver, que es un pueblo... Escúchame, ¿qué son? ¿Mil buchones? No me recordé el otro día, hostia. ¿Soneja? Sí, eso. 700 y pico, creo que me lo hago por día. ¿Tanto? Lo quiero ver otra vez porque quiero hacer una... Llevo muchos días... Habitantes de Soneja. Quiero hacer una referencia al que os salve. Y si se viene que era el 2022. Bueno, pero sabes, no sé, no sé, ¿verdad? Me iba a ayudar a estar pasando. ¿Qué contra Picaña? Claro, Picaña, ¿no? Pues Picaña. Hola, buenas tardes, ¿cómo estamos? Recibimos a la técnica de sonido.
doña Vicentica Vilar. 1500 sigue siendo el año 2022. El 2022 es el 1700 y algo. 1700, o sea, eso lo siento mucho, pero no se puede aguantar. Se no se calibra por habitantes, sino por dinero que entra. Claro, 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 pero hombre, ese. De todas formas, yo recuerdo un juvenil de la fuera de subir a jugar a Villafranca. O a Catí, y el campo está así. Está lleno con el aire. Más gente hay que la jugar a fútbol. Dos pueblos. No había la jugada tarde del domingo, pues iban todos los fútbol. Claro, claro, claro. Y una cosa que hacer, ¿no? Y aquí no venían ni los padres. Claro, yo porque soy muy macho, pero a mí lo que me moláis de crío, a las 4 de la vespera, al final. Yo soy con pipas de cruz. Pipas. O sea, cruz allí, cervecito. Yo no. Pipas de cruz. Aquella cantidad hace un olor a. Ah, más guapa, tío, aquellos vestuarios. ¿Qué te jugaba allí? Yo recuerdo, es padre de Coque y de Michele, yo me acuerdo de la cantina. Y no, por caer. No me recuerdo, yo de Cruz y un adoro de Cruz. Tenía conejos, Cruz. Yo por mi pizarra iba de utillero en un partido por ahí fuera, que jugaba, ya, Alberto jugaba en las coras, pero eso lo recuerdo, ¿eh? Y Carambola y Jaime, esos que jugaban todos de juveniles. Sí, sí. Y un partido, por cierto, tu hermano, el Soneja, que estaba Ernesto. Pero aquí estamos, mi pizarra, Estudio, este de Canta, Javi. Yo, Ernesto... Y el entrenador, porque el entrenador no me acuerdo ni quién era, y no tenía ningún cambio. Y tu hermano a los 5 minutos a tomar. Qué raro, ¿eh? Qué raro. Por una vez no pasa nada. Tío, pero aquel árbitro pasó al de Caín. Nos fuimos a pie por el final aquel. Pero esa gente. Pero el árbitro. Con ese banquillo. Pero la cola con ese banquillo y esas cosas, ¿cómo pues? No sé, es que no podías hacer buenos resultados con la gente. No, pero yo digo, ¿dónde estáis tú? Aquí vas a ver ahí el banquillo. Ah, pero que no estáis de suplente. No. Ah, era el coro primer equipo. Yo estaba llevando. Vale. Estabas tú, estaba Gonzalo. Vale. Yo por eso decía yo el banquillo. Un pillero en el poste. Ya, vale. Partido de primera de la Federación, Copa Federación, uno como así que Basilia. A ver si ahí va a quedar semifinalista, tío. Correcto, un árbitro era pedido a bordo de tío. Es el partido que tengo que hacer. Pero bueno, a lo que vamos, a lo que estamos hoy en día, ¿verdad? ¿Podrías poder hablar de Brindu, Garrita y Sergio? Ahorita hablaré de una. Claro. Ah, sí, lo del resalto. Yo ahorita sé muchas historias porque en el coche, como viaja conmigo, me cuenta muchas historias. De lo de Riversalves, tío, si algún por esta quiere ver o se entere o después lo veo. Bueno, el padre de Noelia también igual, Sí, de Paradona. Tenemos la técnica, tenemos habilidad. De camaita curta, pero tenemos la habilidad. ¿Pero de qué no hay que hablar? Aquella que. ¿La no está aquí? La de Nino Bravo. Por eso me han dado un WhatsApp. Bueno, a lo que han hecho. Espera, de lo que hablábamos antes. Un gratis y 10 euros la entrada. Muriana Ollero. Pues yo he visto un paquete, perdón. He visto una publicidad que pone 20 euros entrada y viaje. Ah, pues mira la que me acaban de mandar ahora, ¿no? Un gratuito entrada y entrada 10 euros. Ese que se le ha enviado a Diego es una persona importante en el club. Claro, y lo que no sabemos es quién paga el autobús. Ah, a lo mejor paga el ayuntamiento y se lo paga el club, no lo sabemos. A ver, ahora te lo enseñaré porque me lo han pasado a mí esta tarde. Ese plato grande aquí. Esto ya me lo había pasado también antes. Son cosas del directo. Sí, este en directo es riguroso directo, por cierto, ¿sabes? ¿Sí? Pero podemos mirar el móvil, tranquilo. Sí, hombre, claro que sí, por Dios. Yo también voy, va. Mira, ¿qué tiempo era mañana? Página oficial del Club de Muriel. ¿Qué pone? Mírala. Llevo las gafas. 20 euros de entrada más bien, claro. 20 euros de entrada más bien. Oye, inscripciones miércoles, jueves, 17 y media. A oficina. Si esto me lo acaban de mandar ahora. No puedo. ¿Puedes, claro? No, si tú no sabes. Yo súper pagada y estoy de hijos en Telebachero en la tertulia esta porque aporte moltísimo. ¿Y lo que aporta? Sí. ¿A qué bocadillos de bacon comer en Fogaseta? De lo básico.
¿Tienen tampón? Yo me doy un poco, estoy comiendo. ¿Pero aquí estamos haciendo el programa o ha cortado o qué? No, para nada, seguimos. Seguimos hablando, vale. De Alcora, a ver, lo que estaban hablando. Yo hablaba de tercera división, digo, hostia, que sería. Lo he dicho muchas veces. Una barbaridad. Lo he dicho muchas veces ya, pero yo este año he visto muchos partidos de tercera. Y el nivel, hostia, es que el nivel ya es muy. Mira que en regional preferente, pelita, ¿eh? Que ya veo, tío, que vas así y es con semana profesional. Y en tercera división es la hostia, ¿eh? Y hostia, un año por lo menos, como mínimo, probarlo, eso sería espectacular, tío. ¿Qué falta? ¿A eso qué va a falta? Diners y sponsors, claro, el ayuntamiento es evidentemente que a lo mejor pues se. Bueno, yo lo que he dicho siempre, lo que me sabría más, que habría que deshacer mucho de aquí. Esto Diego siempre lo está diciendo también, pero no hay le hemos tomado un cariño especial porque nos ha hecho disfrutar tanto esta gente que si subiera a tercera, yo creo que habría que deshacer mucho de aquí. Vamos a ver, ¿qué interesa? Pero ahí tienes. No digo que no me gustaría que haya tercera. Sí, está claro, pero ahí tienes. 18 jugadores están a tener un 20 equipos que de la noche a la mañana te va a decir. No puedo más. No puedo tener sentimientos. Porque sí. Ha habido partido este año que tú lo has visto. Que iban, pero. Cargaron a tope. Venga, noche a la mañana. A ver, normal, si hay gente que no se dedica a esto. Y en la vida, como todo Dios quiere, hay que saber cuándo uno dice, oye, no aparto a un lado, te paso el dinero. No, pero ya un poquito de eso me da pues eso, pues. Porque habría que cambiar mucho el equipo, ya te digo. Eso es sentimental. Es que ha sido un equipo que hemos disfrutado tanto. Claro, pero eso es así. Ahí está la historia. Yo prefiero que Iniesta, después del gol de. Hablando de plata. Está todo gris. No. Después del gol del Mundial, hubiera dicho, adiós. Busquets hace 4 o 5 años, hubiera ido. Messi hace 5. Y tal y cual, el Barça hoy en día tendría Guardiola aún. Y tendría la cantera por igual. Sí, altibajos, pero estaría igual de igual. ¿Por qué se puede? Claro, pues no es lo mismo un equipo tan grande que un equipo aquí de pueblo, hostia. Olvídate, es que, tú. Vale. Es que la tarde pongan a Copa y Parlem. Diego, ¿quién te cae mal? Nadie. Diego. Claro. Ahora todo el mundo, el vole. Está claro. Tú eres más impetuoso. No, ¿me realiste, José? ¿Me realiste? ¿Qué digo? Nos expulsan de las páginas de web, de las páginas web del Facebook, nos expulsan. Ya pensaste, eso pensaste. Que me expulsan, porque digo lo que pienso. Te expulsó Pepo. Ah, pero porque José, ya te lo dije un día, es que no es el sitio para poner esas cosas. Tú en mi Facebook pones esas cosas que los pone muchas veces y no pasa nada. Pero una página que es de información tuya, tú también la sigues. Hay cosas que no se deben decir porque, claro, porque lo lee mucha gente y no toda la gente está metida en la cola. Yo no sé, tengo que lanzar. No voy a lanzar, o sea, no voy a romper ninguna lanza a favor de José en este caso. Es libre. Porque yo creo que no tiene disculpa. Pero es una persona. Casi siempre así, tan impetuosa. El 90% de las cosas que dice. El trato que recibió la afición de Alcora, a mí me la pega a mí. Porque nosotros nos trataron como salvajes. Aparte que pagamos más caro la entrada. No, nosotros pagamos 10 euros. Si bien pecado, da igual. No, ya que habrá gente de Soneja, el Pepo, seguramente lo dirá también. Que no se critique a un club que es incapaz de darle la mano a Alexis Bollón, el presidente del alcalde, el presidente de Alcora, el sinvergüenza de no darle la mano, porque no es sinvergüenza, y decir que se hubiera sido por él no haber entrado al campo. Ese tío, y aún metido a mí en las páginas, no. Si le hubiera puesto a hablar, pero tranquilo. Ah, pero ponle la página de Soneja, lo que te digo yo, que no puedes poner una página general, tienes una página, pues que sea. Oye, lo único que digo es que hombre en silla. No, la forma. ¿Qué? La forma, yo no digo lo que dices tiene razón, pero es la forma, José. Lo que te digo siempre, que son las. Lamentable, Manuel. Yo lo digo por si no censuran la. ¿Qué digo censurable? ¿Por decir pecado? Ahora que estamos diciendo que hay en Deu. Eso no lo entienden ahí en Facebook. Eso no lo entienden. Ara, per favor, realistes, vosaltres dos que sigueu de l'Alcora i el voleu tantíssim i sabeu tant de l'Alcora. Possibilitats que té l'Alcora este partit del dissabte. De guanyar, claro. Jo, un resultat positiu. Vols que te diga la veritat? Sí, no, la veritat no, la teua veritat. La meva veritat. Després de Bore i... Oye, el Buñol té un equipazo tal i qual. I esto li va agarrar dos gols l'altre dia.
yo creo que para la Alcora, los Conejas y los Guyana, todos estos equipos no podrán ser perfectos de chutar entre ellos. Tienen más nivel que puede aquí de Valencia. Diego, por favor. Yo no lo veo así. ¿Ya me oirás? No lo veo así. Diego, yo sé que tú tienes gente que conoces que ha estado viendo, que ha visto los partidos, ¿no? ¿Qué te ha dicho esa gente que conoces tú? Que la Cora le puede ganar a cualquiera. Yo lo tengo muy claro, que la Cora... Y tienes parte de razón, que estos equipos que han quedado campeones a lo mejor no han jugado contra un equipo como la Cora, ¿vale? Pero... Diego, el otro día me dijeron a mí, el Buñol le mete la 5, el Buñol no sé qué, el Buñol... Yo le pegaré un repaso. No, que la Cora puede pasar en mi atalla si le pegó un repaso a José Carlos Muñoz. Pero que estuve viendo. Arde un impulso para parar. Ya sería la liga. Yo que no. Que la Cora le puede ganar a cualquiera, pero este partido es muy complicado. Esta eliminatoria es muy, muy complicada. Claro, es complicada, normal. Muy complicada. Pero bueno, eso ya. Para eso tenemos un entrenador que lo preparará como Dios manda, seguro. Eso lo podemos dar por seguro. Y después, claro que tenemos, más que ellos. Más que ellos, porque ellos, ahora hay que aguantarles el arreón. Yo lo veo así. Aguantarles el arreón va a ser muy complicado. Pero como lleguemos a media de la segunda parte con posibilidades, se la Cora tiene muchas posibilidades. Pero hay que llegar a ese y va a ser complicado. Cuando mejor el otro equipo, mejor juega. Lo ha demostrado usted. Es lo que te digo yo. Que por yo. Eso, tercera, lo dice Manuel, hay que jugar yo vi el Callosa. Yo vi. ¿Perderá algún partido? Pero a alguno. Yo vi el Callosa Crevillente. El Crevillente era segundo. El Callosa, si ganaba, ganaba la liga, ¿vale? Y el Callosa, la primera parte, no pasa de medio campo, pero ni despejando balón. Le pegó un repasón, pero increíble. Ya era el segundo, ¿eh? Pero jugaban a la barraca. No jugaban como la Cora. Ya te digo yo que ellos, si el segundo ya juega así, y luego pegar, ¿eh? Te pegan allí, para allá abajo pegan. Madre mía, cómo rasca, ¿eh? Eso, si pillas un árbitro que permite, nos van a moler, ¿eh? Seguro, ¿eh? Y es un hábito que permite. Yo el desplazamiento por aquí más chungo vi que el último positivo. El Amazora afuera que era como 0-2. Allí no habían podido ordenar 4 goles perfectamente. Tuvieron ocasiones, sí. Y se sacó el partido. Tuvieron ocasiones de mano a mano que sacó Cristian, sacó dos o tres mano a mano. Y fueron un día mía todo el partido, fue un partido muy bonito. Pero tú tuvo la suerte. El día vamos a jugar aquí, una barra que te cagas. Eso fue mala suerte. Y el de Alba Flores. Y el Simarso de allí en Liga, que le podía meter 5 y con 10 acorralados, y sin embargo perdimos 1-0. Eso lo quiero yo, que por eso quiero subir a tercera. Bueno, lo que han hecho este año de la Liga esta nueva, se verán al espacio. Yo creo que sí, yo creo que será mejor. El partido que fuera a Calroba, a Villarreal. Tienes que tener menos lo que se potará a un, pues a un equipo. Pero digo, hostia, pues, claro, está ahí guay. Ahora, pero es que este año, estoy bien, y se le chavas que los niños, pues pagarían per jugar en. Pero desde la preferente nueva hablo, ¿eh? Ya no te digo, la tercera. La nueva. Si es que acaben están, con su niño espera ahí, Telita, lo que de la ilusión que se actúan en dicha competición. Yo tampoco creo que la jugar tenga que traer tantos jugadores para la tercera. Cuando es un técnico, por edad a lo mejor Navalón no te aguantará, porque ya pobre también este año dio arrastre. Por Navalón, de físico. Hay que tener gente rodada en tercera. Para jugar en tercera tienes que tener gente rodada en tercera. Incluso equipos de Callosa. ¿Por qué está ahí? Pues porque tiene un montón de gente que juega mínimo en tercera, segunda B, así, en segunda división, así. Tiene jugadores, y tú miras la estadística de cada jugador, las carreras de cada jugador, y algunos dan miedo, ¿eh? Dan miedo. Como Felipe, unos cuantos. ¿Eh? Y de tercera, están en preferente, y gente de preferente, solo de preferente, no tiene ni uno, todo de tercera. Pero acuérdate una cosa muy importante. Y a tercera puerta, ¿eh? Que tiene equipo. Lo más importante un equipo es que jugadores. Escucha, que yo estoy confiado en que la Cora puede ganar, pero va a ser muy difícil. ¿Más optimista que el Diego siempre? Diego. Lo pueden ganar, pero jugar a fútbol contra esa gente con lo que presionan arriba, una hora, pero las pasas canutas, ya te lo digo yo, ¿eh? Bueno, y el problema ya sabrá lo que tiene. El problema que puede haber es eso, que el problema es que va al turno, y gente que...
es un problema. Pero claro, de los que presiona, uno tiene 41 años, otro tiene 36, el número 19, que es un chaval que ha llegado en enero, que es una briguería de un extremo izquierdo, pero a los 10 minutos de la segunda parte ya tuvieron que cambiarlo porque se les unían los gemelos, que se ve que entran a poco. Bueno, Monegure, claro, cuando cambian ya no es como la Cora, que te hace 4 cambios y mejora, y muchas veces hasta mejora. Eso no, se les notó un montón cuando cambiaron. Vamos con la hipótesis, pero otra vez, no está la hipótesis de que pasara contra la Callosa. Recibiríamos, ya lo hemos dicho antes. ¿A Callosa o a Castellonense? El Castellonense no sabemos. Lo que pasa es que siempre está ahí también, el Castellonense. Y a jugar la semifinal de la Copa. Y contra el Torreja, pues, ha sido cuatro partidos este año. No lo voy a ganar. Cuatro. Cuatro y no lo voy a en cara. Cuatro. Y no lo voy a pegar. Y si los eliminaron es porque cambiaron la ley, que ahora en la promoción sí que valen doble los goles fuera de casa. Y ahí no tienen por cambiar, que no sé por qué. O la presentado la competición. No, 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 tendríamos nuestra segunda copa. Ya tendríamos la segunda copa. Y seguiríamos invictos. Pero de verdad, porque a ver, cuando cambian algo es para todos. No, es que tuvo ventaja. Y ahora otra cosa. Eso es que... Ahora ha sido la cuerda de aquí 0-0. Y el 0-0 pasa a Callosa. Sí, eso dijo. Estamos de un borrillo. Yo también he pasado lo mismo, ¿no? Según cómo está... Correcto. Pero no con el trago. No, es un incentivo para que haya un partido más disputado. Correcto. Y la gente intente estar más arriba. Sí, ¿no? Para que no se dejen llevar, porque ya, de igual quedar cuarto que quinto. O quedar tercero que segundo, ya la gente se deja llevar. Entonces, pues vamos a intentar. Hay más competitividad. ¿Cuánto crees que durará este somni de la Alcora? Cuidado la carretera, ¿eh? Que no es un zombie, que es una realidad, son formas. Yo veo ahora que esto va para arriba, ¿eh? Sí. Tenemos gente bajo. Ay, me llora. Ya los chavales que juegan hace año. Él estaba jugando más. Marco Antonio Rato, que jugó. Yo no he visto nunca chavales, a ver, que no te jugó un caballo. Es una maravilla. Tiene Malbert, juega por C. Y Marchiva, el chaval es una máquina. Y pase uno. Pase uno, claro. Desde la teoría también hacemos un partido. El Alberto, que hace un 3-4 de intervención. Sí, portero, es que es partido. La cual aquí es chiquito. Más robado, más robado. Es con Juan Pep. Eso lo ha dicho él. Cuando va todo bien, va todo bien. Pedrito, Busquets. ¿Cómo? Porque sus fotos no habían acabado. Sí, que están esperando a por si pueden cuidar. Cambio por ningún. Cambio de chispa, maldito. ¿No? Sí, mucha falta, ¿eh? Pero se ha dicho en elecciones, no te olvides. Porque te ya no, dice que está llorando, va a cambiar. Ya llega, ya toca, ya toca los días. Y el marcador también está previsto, sí, que se lo lleven a arreglar. Marcador para los que vemos mal y tú te ves bien. Es que estoy ligando marcadores y vale mucho dinero, son caros, vale 3.000, 4.000 euros. ¿Eh? Como aquel que tiene Sibarsos. Uy, no puedo. La verdad que tiene Sibarsos, el que va a cambiar el campo. Ahí en la esquina. Más grande que el campo. Uy, una firma que dice, yo me hago responsable. Ese es el atraso. Que pusiera un nombre de una empresa abajo. A ver, es que abajo pone Caja Rural. Bajo sí, del no sé rural, sí. Si estará patrocinado, sí, el marcador, sí, o no. Sí, sí. Ah, bueno. Como son pintadas también de tantos años, pero puede ser que claro, la no pagan a la Caja Rural, ¿eh? Es posible, por lo que digo. Pero claro, ahora sí hay que arreglarlo, pues ya no. Problema de patrocinadores, ¿qué opiné? Yo no hubo final, pero no sé. Hombre, tú has sido. Tú eres una persona que has estado un tocado esa semana. Aquí la cosa que ha patrocinado muchas veces, no como el hombre este de Soneja, pero hay mucha gente como Martial, el Despojama y esta gente que está siempre ahí y están metiendo dinero, pues eso, pues en un deporte. Pero es que ahora hay más que una barra. Ay, claro. También se habla de la suerte de que se subiera a tercera división, que como está lo de Pamesa, ¿verdad? El chavalito Descartes de Villarreal C, o del Roda, o de Giles. Yo digo, si eso no olvidan, esos cogen a uno de esos de 40 años que dices tú, de allá, no. y sacan los hígados. Yo no, te puedo decir que el Villarreal C de l'any que ve, de esta temporada, te puedo decir porque son los que suelen ser, si son los juvenil A, aquí ahora están segons, y ahí son bestias, ¿no? Ay, claro. Tiene Callosa bueno, central, el Callosa de los centrales número 5, contra Carmona, que ha jugado también segunda red. Yo creo que será o gitano o andaluz. Tiene 33, sí, bueno, sí que se parece. Carmona, es muy moreno. Familia del de Ketama. Es muy moreno, pero es una máquina jugando. ¿Eh? Defendiendo, atacando, sin merecer nuestros centrales, que la última temporada que han hecho. ¿De Bovenkamp? ¿Qué opinas de Bovenkamp? ¿Se quedarás? ¿Se la dirás?
mí me va a decir personalmente son pares, y mejor que aquí no estará ninguno. Ya, pero si él tiene una buena oferta, si tiene bien el chaval, la mejora, me alegro por él, porque la oferta que puede ser. Más que joven, ¿no? Tiene 24 años, ¿verdad? Tiene 24 años. Tiene 24 años. Tiene 24 años. Pedregosa sí que se va. Pedregosa sí que se va. Pero había vino con esa condición. Una oferta que estamos hablando de 1.200 euros. No sé, pasa y puede ser más cerca. Pero en Chue, claro. Si Chue, algú de la regional preferent, dels gallitos que tinguen diners. Si era que està en Benicàssim, que viu en Benicàssim, i de xar que no paga el Sant Pedro, que no s'hi torna, no té que subir a fora. Sant Pedro no es paga. Però, claro, Sant Pedro no se lo paga. I el Sant Pedro se paga. I aparte aquí, ell té un grup d'amigos. Porque es un equipo de bonito. Ojalá se quedara, pero si es para mejorar. Yo he escuchado de gente del club que seguramente se irá. Por ahí su padre es bueno. Porque lo aprendí lo que ha dicho que te dijo su padre no es eso. Te dijo que no estaría en ningún sitio mejor que aquí. Pero no te dijo que no se va a ir, ¿no? Ah, que no lo dijo. Bueno, hipótesis. Bovenkamp no está y Pedregosa pues tampoco. Si Bovenkamp vendrá a Bovenkamp. No es igual. No, que Quiña me sale. No, en la defensa. No, algo que tú vas a tener que hacer, ¿no? Ese Pablo es buenísimo, lo que pasa es que ha tenido la lesión, el chaval ya ha tenido. Ese chaval es muy bueno, a mí me encanta. ¿Es Pablo, tío? Se va a tirar la batería. A cuatro. Ah, vale. Ese chaval jugando el balón y a mí me encanta. Como que, lo que pasa es que después no ha cogido la forma hasta la final, pero los partidos que ha jugado al final, el chaval ha cumplido, pero. Ha jugado muy. Pero no, claro que ha tenido mala suerte y la lesión que ha tenido, y pero que yo, ese chaval, no ves jugar. Es una máquina jugando, ¿eh? Pablo se la critica mucho, que si salen a penada, pues claro, cuando no lo está en forma, porque es un delantero rápido, que puede quemar, pero que malo, de malo no tiene nada, ya te lo digo yo, y ese está el año que viene, ¿eh? Yo creo que estará, ¿eh? Y no. La gacela de regresar ha sido Alberto, ¿seguirá? ¿Alberto? Yo si tuviera dinero y fuera de un equipo, es que bueno, no me estaba yo. No, ya tengo ahí. Me da igual. Yo tengo dinero, Escobar. A ver, a ver, pues el mérito tiene el Bollo, pero que ese chaval se pasa 90 minutos arriba y abajo. Y seguro no le falta que jueguen ahí por su banda, él solo. Ya puede, se sobra. El pollo, ojalá, y el A3 de Dredd, ¿quién es? Desde el derecho, el izquierdo. El que no está, juega ya Chipre, juega, ha jugado Breto también. Mucho. Y Pacheco. Que Joan Chipre también acaba la temporada muy bien. El chaval ha acabado, empezó así más de un día técnico, pero. Pero el chaval acabó la temporada muy bien, a mí ya digo, si fuera un equipo tan completo, es que cambia, de un partido a otro te cambia 4-5, el equipo juega igual y luego de un partido a otro, ¿vale? De equipo titular. Y después te salen los que te salen y lo mismo. Y el Germán Salvala, tío. Hostia, no hemos visado, cabrón. Yo los quiero en mi equipo, a esos dos. Porque Cris, el desgaste y lo que se mata por el escudo, eso es increíble. Pero el equilibrio que da el equipo Alex. Alex Alvarado, a mí Alex me gusta. Claro, a ver, que Cris ya te digo, porque esta temporada que no estuvo, que tuvo dos o tres partidos sin jugar, se notó mucho que no estaba Cris. Ese chaval, ya te digo, ese se mata y encima sabe jugar, que sabe jugar, ya ha demostrado. Pero Alex es el que da todo ahí. Ese chaval que me maravilla a mí es Iñaki. De buen jugador veterano, pero el mío, desde mi punto de vista, ¿eh? El mío yo bueno, no, con el balón no lo hace nadie. El mejor jugador que tiene la bola vendida es si estuviera 100% recuperado porque ha tenido malas patas con la gente. Esto es el tío de Pascuales. ¿Qué? Pau. Es al medio campo cuando coge el balón él. No hay otro. No hay otro. Mirarlo cuando él va, que parece que no va, pero. Pau Andrés. Lo hace todo polvo. Yo lo he dicho en algunas retransmisiones, le da al equipo algo, tiene. Es brutal. Lo más que tengo mala pata en la lesión y tal. Y después te busco un jugador de fantasía como Breto, a ver si lo encuentras por ahí. El otro día le hice un control que. Breto el Isco. Esos recortes que hace y. Sí. Tipo Isco. Y el golazo del Grao. Y es que ha hecho una temporada increíble. Igual con la lateral y luego arriba. El día de la mazora allí estuvo lateral pegado al extremo aquel.
Pues Alan también, eso, y Alan también tiene muchas lesiones, pero cuando está bien, Alan. Sí, claro. Eso es una mala línea. Al turno también, le toca trabajar, le toca... No, pero ese entre, son tercera, entre líneas, allá arriba entre líneas, es una maravilla. Cómo conduce el balón, cómo juega y todo. Mejor. Pero ha tenido muchas lesiones. Claro, también. Lara, Mayol, Pau García... Somos jóvenes, hostia. Somos jóvenes, ¿eh? Es que son todos, es que es increíble. ¿Qué equipo que dices tú? Claro, pero equipo somos jóvenes. Es increíble. Yo llegas allí y de un partido a otro y te dices, es que hoy Alcora ha hecho cinco cambios. Y yo no estoy viendo el equipo, digo, estoy tan... La madre tranquilo. Yo que no lo veo. ¿Ya? ¿Verdad que sí? Yo diría que no lo veo. ¿Ya? Pero que digo, dice, es que te ha hecho cinco cambios, siempre dices, es que ha puesto este, ha puesto otro. Da igual, es lo mismo. Yo veo un par... Dice la alineación y es una maravilla. Juegan todos iguales. Es que no me cambio, eso no te mucho. ¿Cuál? El último partido que se hizo, el primer partido, contra Rodas, no te mucho. Ah, cuando entraron Alvarado, Feliz y Breto, ¿no? Hombre, claro, hostia. Es que estamos hablando de palabras mayores. Ahora el pillem, ahora el pillem. No. Diego, ¿te parece algo mal del Alcora? ¿Algo mal? De momento no. Claro, vale, vale. ¿Es un equipo perfecto para ti? Y me caen perfecto, ¿no? Y me caen todos bien, pero luego fuera cámara. Ya. No, ¿es perfecto? Que fuera cámara tampoco. ¿Es perfecto? Sí. ¿Un equipo si perfecto? Si me gustara, lo diría. No, no lo has dicho. No lo has dicho. Disapte, al sin de la vespra... ¿Te cámara que no me gusta? No, no, tampoco. Por eso. Disapte, al sin de la vespra, Alcora Callosa de Segura. Entráis a 10 euros y... 4 a 1. 4, acordad. Yo no hago porras, tío. Yo sí, yo 4 a 1. Sin conocer a un equipo es complicado. Eso, no, me da igual, yo 4 a 1. Es que prefiero ir con el marcador más ajustado aquí. Sí, ya. Al día de allá es más duro. Si vas que contra 0, si vas que contra 0 te eliminan y te... Pero 4-1, 4-1, voto, ¿eh? El partido de que está disputado hasta el final, este y aquel. Sí, aquí, pero si le metemos 4, aquí es que salís vivos. ¿Sí? 4-1, yo digo 4-1. Te digo que ojalá, y ojalá sea 4-1. Yo que yo salís vivo de aquí, ya a mí jugármela allí, yo ya 4-1. ¿Qué va a hacer frente tú, Ligero? ¿Qué te preparas? ¿Os di algo? Disapte a la 1, Argentina. Eso, eso. Y vuelve 20 y 15 euros. Muy bien. Voy a apuntarse. Y en contacto con otro, porque nadie para ellos apunte. Y después para Callosa en autobús. Semana directa en el club. ¡Oh! ¡Yepa, yepa! Sigue, sigue, sigue. No, que pues así que se pidiendo el preu, porque como ahí lleva aquí a poner el preu, que lo puede estar igual. Ya tenemos que tener el preu. Pero autobús son 60 personas, José, tú crees que. Sí, no, pero cree que se van a mover. Animación, te digo algo especial, o si no, lo que pude decir, claro. Por la marcha. Entonces, ¿qué es lo que puedes decir? Si era una olla a presión, seguro. Sí, hombre, ¿o están como allá? Sí. Kiko, ¿cuántas chincros caninas ha faltado? Yo, tal igual. Si yo en ese momento fui el alcalde de Alcora, el Elche juega a Alcora. Por mis cojones, me da igual que, aunque sí. Alex yo había dicho que no. Pero, no, el Alcora juega. Hubiera sido mejor, ¿eh? A ver, no jodas, tío. Yo lo he visto en Fuentes de Ebro, con 4 andanios, no ha jugado lo que nunca. Yo creo que me mola. No, pero aquí a lo mejor no lo permiten, en situaciones que son así, es verdad, es la gente, ¿eh? No, cada sitio tiene a mí esto y... interesaba que se jugara allí bajo por H o por B. Por no, comunidad, no por dinero, bien. Lo que no, fuera. No. Pero que aquí en el pueblo, esa es una oportunidad en la vida, tío. Una oportunidad en la espérate vida. Espérate que igual volvemos, ¿eh? ¿Eh? Este año hemos estado a punto, ¿eh? Sí. Espérate, espérate, José, espérate. Que... Mira, tío, lo que me ilusión, bueno, es que... El campo, falta un poquito de mantenimiento, se quedaría guapo. Yo soy de una persona. Y algunas cosillas. Yo soy de una persona que me considero tan alcorino. Y es que nos dicen en la y es verdad. Ahora mismo tenemos un chaval que ha ganado la UEFA baloncesto. Y aquí hay que hacer una calle, tío. Y aquí somos así. ¿En parlan de Peña? Sí. Somos así. El chaval hace muchos años que se fue del pueblo. Da igual, pero es alcorino. Pues no, si es de aquí. Hostia, es que. Claro. A la calle. Pues no, para vivir. Claro, jugaba en el Basque de Alcora, estaba aquí, se fue allí, y está con una situación... Hasta también va a estar... ¿Está la Jaka Lagovic? Claro. ¿Jaka Lagovic, tío? Sí. ¿Se me ha quedado un pájaro? Sí. No valoramos lo que tenemos. Se va bien enterado, Por eso digo que hacemos cosas que... ¿No queréis nada? El tema deportivo, que en el pueblo estamos... Esto, la misma chavala esta campeona de España, ¿no? Ha sido establecido, ¿no? Sí. ¿Ya ven? Y récord de España ha hecho también el... Igor ha hecho Igor Delgado. Sí, pero estamos ya... Yo creo que lo tenemos sí, como normal que gane tanto. Sí, sí, más acostumbrado. Ya, claro, es verdad. Estamos mal acostumbrados. Por cierto, el otro día Jus, el del fútbol sala, que lleva un camión. Bueno, Jus me envió un enlace que a ver si podemos hacerle una entrevista a su hijo y a un grupo de niños del Gran Carlos Caros, porque han quedado terceros, por ahí creo.
en una olimpiada de matemáticas, que lo ha hecho el granjero Mascarón, y eso se ve, es un mérito brutal. Hablando de deportes, una olimpiada de matemáticas. Eso lo quiero en el instituto, la tierra, ¿es posible el día de la paella? ¿Es posible que fuera ese día? Bueno, ese día cuando... A ver si algún día tenemos un tiempo. Cualquier equipo, a ver, chaval, le ha hecho un recibimiento aquí. Yo creo que la pues que enterado, tipo pero... el de Fuentalvilla y Iniesta. No quiero que me haga una cosa así, pero... Claro. Coño, ya. Lo menos una recepción o hacerle algo, ¿verdad? Bueno, claro. A ver, que no, fue la semana pasada. El chaval no ha llegado aún. A ver, chaval, ese no vive aquí, desde luego. Da igual. La televisión del pueblo tenía que estar en la faena. No quería decirlo, pero... Pero es que son cosas que... No sé, prensa de todos nosotros. Una pincelada, prensa noña, José. En Alcora noña prensa. Esto es duro. Tenemos de prensa, entre comillas, porque tampoco creo que es periodista, creo que no tiene el título, es Javier, no sé de Oeste. La prensa que tenemos en Alcora es esa. En algunos años ha estado de corresponsal Santiago Marzo, que te hacía lo de Alcora, o Rafa Beltrán, que te hacía las crónicas, pero yo no sé a día de hoy quién hace las crónicas. Y los... Mira, por cierto, ¿qué irías para las crónicas de Alcora? En el Mediterráneo. Yo no lo sé. No te voy a ir, ¿eh? Pero que no se me equivoco de profesión. Yo llego a saber que no hubiera habido nadie, pues me hubiera hecho periodista, ¿no? Ya, o sea, ahí ya. Para la gente que ha ido periodista, hay que estudiar, y tú no eres estudiar. No, la verdad es que no, eso sí. Pero eres inteligente. Pues, no, yo pensaba que ese carnet lo daba. No valía para estudiar, valía, ¿eh? Pasa, hombre, a mí me pareces una persona muy inteligente, conforme me hablas. No me ha gustado. Y tú, ¿qué te parecería? Si las gradas que hay en el Ágora que no se gastan para nada, nada, dilo. Se pusiera detrás de las porterías del campo de fútbol. ¿Ah? ¿Hay gradas allí? En el Ágora, no hay gradas. Y no se gastan para nada. ¿Y eso se puede transportar? Hombre, ¿sí? Claro. Eso es. Los módulos. No son, ¿sí?, módulos. Ah, sí. Estaría de puta madre, parecería campo de onda. ¿A la Barito? Sí, pero claro, pero que es que allí no se dice, si no, en el campo no tienen una buena grada de la portería, la tenéis esa amiga la ciudad de Europa. Bueno, otros bonificas allí una plataforma de ferro que la graba desde allí. Claro, digo que lo de la calor y cosas dices. Pero que pega el sol de cara, con la grabación del sol de cara. Pues pones un módulo a la otra. A la vez, con un toldito o una sombrilla o algo, a lo mejor, ¿no? Claro. Un techo. Yo pensé, a línea yo creo que toda la parte de grades, lo que pasa es que yo, tú vas a la onda y tampoco pa' gente. No va a ser, José. Y encima está la valla esa dieta, para que no se vayan los balones y si grabamos. Hombre, eso se podría poner detrás. ¿No? Esa grada de ello, o sea, cada vez que la para que grabemos nosotros, transportar la valla. Pues para que la gente lo viera con las gradas. Hombre, claro, si el pues tema, si la grada el no, tema no pesa la valla. Hay que hacer fuerza. Las redes. El speaker del saltador tiene que ser él. Él. Como sábado nos hombre, él. Él tiene música. Hostia, pero que no, no, alineación. Música también. Claro. De Rocky. Claro. Pam, 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 pam. El partido en directo que queda del partido que baja al campo. Para la gente de fuera. Más como el de gol. Lo tiran al revés y van a ganar. Sabes que hay mucha gente de fuera que quiere verlo. Y gente de afuera que quiere ir fuera. Avar lo tira después. Claro. Hostia, Tafor Verga, como te estoy escuchando, ya te dirá cuando te vea. Pobrecillo, que igual viene, ¿eh? Pues que suba. No sé, no he hablado con él, pero igual pues viene, Tafor. Igual viene. Hombre, Tafor, si por ejemplo se graba, se grabara, pero no se emitiera, en directo y después. Es la fotografía de speaker al básquet. Un speaker hace falta. Juan Andrés. Claro, pero estica de falta. Cada gol igual. Allá debe haber una bombonera, que es el pabellón de. Claro. Hostia, qué guapo está ahí. Sí, es trumbo. A mí sí que era épico. Es capitú. El speaker bueno. El mejor speaker que he puesto yo, es el de Sueca, tú. Una maravilla. La gente se partía con él y encima informaba. Claro. La gente se reía porque de la poción que le ponía. El día que dice tu alineación, allá en Ceuta, si tú es un partido. Ya. Solo por verte la gente bajaría, tío. Lo de Diego es un atremón. Lo que pasa es que el chaval, pues es eso. Ahora pocero, pero que es el día que se viene a trabajar, pues. Claro. Pero lo de speaker y con los dices, tío, que aún cree. Falta, hombre. Mira, una otra cosa. ¿Por qué no hay música de ambiente? Claro. Cuando pasan los tapones. Es un altavoz que se pone, ¿eh? Ya. El chaval tiene ahí su altavoz y lo enchufan y música. Y va por Bluetooth, y no tiene el cable. Ya me acuerdo de todas las canciones que ponía. El chiringuito. Yo olvidaba todo lo que sea, para amenizar el partido. Para amenizar, sí. Y después para las elecciones. Cara, ya es un macho. Va a ser el risco. Veo que va a eliminar de la lava. Ahí está la paloma. Madre mía. Mucho. Yo no he jugado con el partido con el padre. Madre mía.
Eso era otra. Tío, pero de la música, Diego, José, es que es. Ya, porque tío, aquí por vais. Hostia, la música mola. Ya lo que está haciendo el Castillo por esto. Hay un, cambio. Cambio brutal, y en los goles, claro, ponen, los goles ponen la musiquilla, claro, la gente tiene que ver con la música, claro, y se mueve un poco y baila como hacemos en Castalia. Hostia, eso bajo, ¿no? Donde está cubano, aquí bajo es eso. O el del Villarreal está allí bajo. Y tres. Claro, y si no te coges el mismo que viene con nosotros y vas cantando. No hay problema, yo. Hombre, ya lo echábamos de menos a Rosa. Todos los chiringuitos tienen que venir el perro, ¿sabes? Claro, todos los chiringuitos vienen a verlo. Van a San Paz. Pues nada, yo poco, sí, sí, no, poco más a decir ya, José. Dos minutos. Ya, no, José, ya. No, yo quería hacer, quería un poquito decir una cosa. El campo de Callosa, que es césped natural, sí, y casi 3 metros más ancho, ¿ah?, por cada lado que el de la Alcora, ¿ah?, grandísimo. ¿Ah? A la Alcora le puede ir de maravilla. Sí, es pero natural. Pero gradas tampoco hay, porque yo lo vi parecido al campo. Si hay gradas en los dos lados. No. Lo he visto en YouTube, yo de eso, ¿no?, déjame recordar de la báscula que la vamos a gradas en los dos lados, una grada aquí y en la otra no, no todo el campo, pero a los lados sí. Claro, sí. Sé que estuve hace un mes allí yo. Cabremos, ¿no? De sobra. De sobra. Yo creo que hay grada, Si sí, hay grada y el campo es grande y es natural y está bastante bien, ¿eh? Nos ha estropeado este último mes y el campo está perfecto y ancho, ancho, ancho. Que para, se, supone, se supone que para como jugamos nosotros, es un equipo que presiona mucho, si es campo más ancho, mejor. Sí, pero es natural, de verdad. Estaría guapo, ¿eh? Estaba bien. Después estaba de maravilla. El partido allí se jugó bien. Corre menos el balón. Entonces, natural. Sí, bueno, por algo, pero... Por el rega. A ver, yo sí, si juega contra la cuadra no me interesa regarlo mucho. No, como Soneja. No, es un... No. Soneja tampoco lo pero para la cuadra un campo más grande, con Johnny, Breto y... No, y Felipe y esta gente ahí... A la cuadra le interesa el Rappi. Pero claro, contra la cuadra no les interesa a nosotros. Tenemos un equipo ahí para jugar en ese campo, bien. Ahora apriétale aquellos, ¿eh? Diego, te veo. ¿Quién? Te veo. Si me dices sobrado, sobrado. No, no, está más cagado que yo. Yo ahora pienso, escucha, yo ahora pienso, subimos la tercera y él está cagado. Escucha, es increíble. Es increíble. Pasaremos, pero. ¿Qué va a pasar? Conforme hablas, no va. No, conforme hablas, no. No, yo a con él puede ganar ese equipo seguro. Oye, la madre que va. A ver, ahora sí, antes no. A ver, a ver. No, yo he dicho que no va a ser tan fácil. El Alcora sube a tercera. Ya te lo digo yo. Está tan propeta que me tiene un patimiento que. Y si no se fa, porque no voy a estar ahí, tío. No, bueno, pero es que el Alcora está ahí. La obligación de subir a tercera ahora y ahora. Estando ahí, no, tiene que ganar. No tiene la obligación. Claro, no tiene obligación. Pero ¿por qué tiene la obligación el Alcora a subir? No tiene obligación, no tiene. No tiene. No tiene obligación. Incluso es mejor. Porque con presión, mira los dos partidos de No Job y el Grau, con la presión, los equipos no notan, ¿eh? Hombre, claro, hostia. La presión, cuando más presión, más fuerza el agua y... Claro. Claro, pero la no, presión no, la tenemos nosotros. No. Esto ya... Es, ahí estamos, la, ahí estamos. Es. ¿Tú qué estás viviendo? ¿Una pero segunda juventud? Complicado. Nosotros sí, igual, veo. No, una segunda juventud, parla de animación. Bueno, esto ya pasó, una animación, sí, no, no, ya, claro, tío. Yo vi el fútbol, yo no sé por el fútbol. ¿Cómo ves el futuro de la animación, por ejemplo? Hostia, tío, la gente se tiraba, tío, por ejemplo, muy bonito. Claro. Tira, se van, ¿qué cosa es que tiraban? Pues yo me recuerdo cuando me escuché a la rompida de Lora, que era en 25 que se va a España. Y mirara. Claro. Es con todo. Pero, Poto, te digo una cosa, ahora la Cora va bien y la gente baja. Hemos claro, pasado de años malos. Claro. Y de aquí 2 años ya veremos. Sí, no, es claro, que hay. Cuidado. Claro. Tú sabes lo que es bajar al campo de la Alcora y ver 4. Sí. Y ver 4. Sí, ¿tú sabes cómo empezó Mondepole, por ejemplo? Ya. Quita poco, pero luego, claro, la cosa luego. ¿Sabes lo que digo yo, no? ¿Sabes lo que digo yo? Ahora es muy bonito este año que la gente baja porque baja. Sí, pero sí, es muy bonito. Cuando la cosa va bien, la. Exactamente. Exactamente. Llevamos año y medio muy bueno la Alcora. Ahora mismo han pasado las elecciones, hace 10 años del SOE para buscar gente le costaba más que ahora. Tú, hace 3 años éramos 4 en el Saltador, ¿eh? Más, ¿por qué? Porque la gente a caballo ganador va más. Poto, hace 4 años éramos 3 años, 2 años, 4 al Saltador, éramos 4. Yo bajaba de una. Ni el entrenador bajaba. No sé, el entrenador, bueno. Es un decir, ¡hombre! ¡Hombre! Mira quién baja por ahí. Pero este año es muy bonito bajar a la Alcora, es muy bonito, es muy bonito, es muy bonito. Claro. Es muy bonito. Hombre, ya era hora, ¿eh? Bueno, pues nada, ahora vas. 2 minutos que nos vamos ya, porque ya hemos acabado.
Pincelada, va, Mateo, pincelada. No, pero lo que digo es verdad, ¿eh? Y yo he bajado siempre al Alcora. ¡Hombre! ¡Cuánto! Pincelada, o sea, que voy a decir, me cago en la leche. ¿Qué mola? Te estabas despidiendo. ¿Qué mola? ¿Coruña o te estabas despidiendo? Bueno, pues mejor que al Alcora, ¿no? La Coruña, luego te la da Coruña. Ah, yo creo. Alcora es a las 5 y en la Coruña es a las 7. No, pero el domingo. Sábado y domingo, no lo mismo, hombre. Hostia. Vale, no lo acaba de coger, ¿eh? No, no, no. No, mayor allí, ¿no? No, ¿y a la vuelta qué pasa? Domingo. Pues que domingo a las 6 del Castellón. Buenas tardes, Vicente Mateo. De por viene y nosotros vamos. La vuelta. Ese día sí que coincide, creo. Coincide. Ay, si dice que lo ponen el sábado, no, pero no. Dice que el calle solo lo he puesto el sábado. Yo no tengo notificación de eso, ¿eh? ¿Sí? Yo tengo un audio que pone el sábado. Cuidado que Diego está muy puesto, ¿eh? A ver si es como el autobús del Burriana. No. ¿Te han engañado? No, que me lo ha dicho Alex esta tarde. Tienes que poner ahí un... Es que no habla con el hoyo. Un calendario superpuesto y... Hay que poner algo, un calendario. Esta mañana no me estaba... Tenía otros que hacer y no he podido ir. La gente, yo escojo este día. Sí, sí. Vicente, nada, despide, Vicente. Pues nada. Mucho gusto de estar con vosotros. Hasta la próxima. Llegar he llegado, ¿eh? Llegar he llegado, claro. Siento. Alberto, ahora que me has hecho muy bien. No lo tienes que cortar, que nos vamos ya. No, tengo hambre, tío. Yo he entrado por un minuto, ¿eh? José, por desgracia, tío. Vale. De verdad, ¿eh? A ver, yo por un minuto, ¿te acuerdas que he dicho un minuto? Un minuto. Pues llevas 55 minutos. Porque ahora me va a poner Castellón. Me he ido un poquito. Ah, bueno. Sábado al saltador, todo el mundo. Vamos, vamos. Yo no sé si iré. Yo creo que no. Se han acabado las elecciones ya, ¿eh? Igual llegas como aquí el último minuto, ¿no? Sí, que cambia de plan. Vale. Diego, ¿tú vas? Yo voy. Si no, los partidos serán diferidos. Yo es que hacen toro en Pou de Calvo. ¿Cómo se llama el Pou de Y es posible, lo haré, es posible. Callosa en directo para la gente que no pueda ir porque el viaje es muy largo. Ahí vale, ahí vale. Ahí sí, ahí vale. Pues nada, señores. Pues nada. Nos vamos. Y eso, que el Pampa Morellut era el Dumenche que guañe al Deportivo de la Coruña, ¿eh? Pues hala. Vale, guapos. Veremos el jueves desde... ¿Mañana hay algo, Alberto? Mañana, ¿no? El jueves. Vale, desde Gastalia. ¿Entrevistaron a quién? ¿A Iván? A don Iván Catalán. El jefe de prensa de los carteles vintage. Ahí. Del castillo. ¿Lo entrevistamos? Está guapo, ¿eh? Pues vale, chicos, despedir. Voto, Mateo, Diego, Manel. Feliz Navidad. Eso, feliz Navidad. Bon Nadal. Bon Nadal y feliz Navidad a todos. Oye, oye, oye.